Una importante victoria alcanzó el quinteto de caciques del Quindío ante su similar de Panchas Nilo Fútbol de Salón Colombia, en cumplimiento de la cuarta fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salón Betplay Femenina, desarrollada en el municipio de Buenavista. Agradecerles por acompañarnos en este evento, por hacer visible el trabajo que desarrollamos con estas niñas y lo que hace don Giovanni Galindo con el apoyo que nos presta. Sí, un equipo que venimos trabajando fuertemente, estructurando un equipo sólido, con argumentos, con un modelo de juego claro, con principios de juego, y el primer tiempo se nos complicó porque no fuimos contundentes en la finalización, pero pues entramos y corregimos en el entretiempo y ya salimos más organizados en el segundo tiempo. Cabe recordar que la base de caciques del Quindío que participa en esta liga nacional es la selección femenina que representará al departamento en los próximos Juegos Deportivos Nacionales en esta disciplina deportiva. Pues sí, claro, yo creo que pues esa es la función de uno como portero y pues de los jugadores. Cuando el portero no está, pues los jugadores son los que tienen que respaldar a la portera, y pues cuando las jugadoras no están, es la portera la que tiene que respaldar. Venimos consolidando el grupo, poniéndolo a jugar a lo que queremos que juegue, a las virtudes de las niñas, para poder explotarlas al máximo, corregir las falencias y fortalecer pues esas falencias que presentan para poder, ¿por qué no llegar al título este año? Este fin de semana las jugadoras de caciques del Quindío enfrentarán por la quinta fecha al Real Pitalito en el departamento del Huila y posteriormente estarán participando en un torneo nacional donde esperan continuar su preparación para las justas nacionales. Sí, este fin de semana que viene viajaremos a la ciudad de Pitalito a enfrentar al Real Pitalito y nos desplazaremos al torneo nacional de mayores con la selección Quindío, que es la misma base que está trabajando aquí de cara a la preparación a Juegos Deportivos Nacionales.